Señora Ivana Rotelli, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo está Jorge? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿cómo están todos? Esperándola como cada miércoles. Y bueno, como ya. No podía ser de otra manera. Ya es una costumbre que se ha hecho. Yo, muy agradecida, por supuesto, por este espacio. Traemos un tema interesante para hoy, para este mes, en el contexto del mes de las infancias. Así es, así es. Pero Ivana, te propongo. Que avancemos con ello dentro de algunos minutitos. A ver. No sin antes, bueno, preguntarte cuál es tu apreciación acerca de esto que acabamos de dar a conocer, ¿no? La imputación que pesa ahora sobre Alberto Fernández, después de todo esto que venimos escuchando, ¿no? Y de esta denuncia pública que se conoció hace muy poquitos días, realizada por la ex primera dama Fabiola Yáñez. Y podemos decir ex pareja ya de. De Alberto Fernández, sí, no hay duda. Sí, por supuesto, ¿no? La expareja, la ex esposa, la ex esposa. Bueno, ahora viene sucediendo como debe ser. Digamos que, como comentamos acá en alguna otra oportunidad, esto salió a la luz no por la propia Fabiola, no. Sino a partir de otro tipo de investigación. Se conocieron estas fotografías que, por cierto, dieron la vuelta por todo el mundo, lo cual expone a la víctima y la revictimiza, porque justamente es volver a colocarla en un lugar en donde, bueno, justamente hay mucha vulnerabilidad, mucho morbo. Los medios se han encargado, por decirlo de alguna manera, de contar estas historias de atrás para adelante, de adelante hacia atrás, a partir de apariciones de audios o mensajes de texto. Incluso han caído en esta situación la imagen las imágenes o videos de otras mujeres, ¿no? Que de pronto no tienen tanto que ver en cuanto a su intimidad con esta situación, ¿no? Me refiero al caso, por ejemplo, de Tamara Pettinato, que si bien es juzgable, claro, lo que ha sucedido o no debe suceder en la Casa de Gobierno, no había por qué, digo, mencionar a estas mujeres, juzgarlas. El propio presidente trató a estos actos de prostitución. Es decir, se hizo un entramado ya bastante político alrededor de esta situación, que es aberrante. Por cierto, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, que lo contamos acá en varias oportunidades, que se esconde a veces detrás de personas o personajes que muestran una cosa y en la realidad, en el hogar, en la intimidad, son otra. En este caso, el expresidente de la Nación, bueno, ha sorprendido, por supuesto, de la peor manera. Le vamos a contar rápidamente a los amigos televidentes que estas fotografías que tuvimos la oportunidad de ver hace cuestión de días nada más, donde muestran a Fabiola Yáñez con, bueno, aparentemente todo indica que un fuerte golpe en uno de sus ojos, en el ojo derecho, también en uno de sus brazos. Sí. En realidad no surgieron porque Fabiola Yáñez haya ido a la justicia, surgieron porque la justicia estaba investigando el contenido, peritando el teléfono de María Cantero, quien se desempeñaba como secretaria de Alberto Fernández, una de las personas de confianza. En una causa vinculada al tema contratos de seguros, tal vez seguramente ustedes lo recuerdan, es que al verificar el contenido del teléfono se encuentran con estas imágenes. Sí, y es allí donde el Colín entonces se pone en contacto con Yáñez y le dice, bueno, si vos necesitas hacer la denuncia, aquí estoy. Y allí entonces se da todo esto, ¿no? Quiero decir que no está mal que salga a la luz, no es eso lo que se juzga, sino la manera de la cual esta situación se expone ante la sociedad, sin que antes la víctima denuncie. La víctima y todas las víctimas de violencia de género tienen un tiempo para poder procesar lo que sucede y no hay un momento específico para que la víctima denuncie. Cuestión que también es muy juzgada, digo, por la sociedad, ¿no? Por otra parte, Ivana, yo pienso y digo, bueno, si tal vez esto no hubiese trascendido a la opinión pública, a lo mejor no se habría conocido, no se habría dicho nada y hoy no estaríamos hablando de una denuncia de Yáñez y tampoco de una imputación de Alberto Fernández, ¿no? Porque, claro, ella tuvo la posibilidad de denunciarlo mucho antes, pero no lo hizo. Y si bien tal vez esto a lo mejor no hubiese sido el camino correcto, en el medio también queda esto, pensar que había quienes sabían de esta situación. Sucede aparentemente. Sucede siempre, hemos dicho en muchas oportunidades que al lado, muy en paralelo, está la corrupción siempre. Entonces, no sabemos si no quiso denunciar, tal vez no pudo, por eso no es reprochable, digo, ¿en qué momento
momento cada mujer claro. elige exponer su situación privada y más cuando se trata, ¿no?, de violencia de género. Por eso cuando hablamos de protocolos, por ejemplo, que deberían cumplir los medios para llevar adelante cierta información que tiene que ver con violencias de este tipo, violencias en las infancias, como lo hemos hablado aquí, hay muchas cuestiones a tener en cuenta y esto ha tenido muchísimo morbo, muchísima mala información, desinformación y ha surgido mucho en lo que tiene que ver con todo el entorno político, que bueno, es una obviedad, estamos hablando de un expresidente, pero bueno, ahora sí la causa toma su curso, como debe ser, ante las justicias y esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Yo creo que Fabiola en su momento pidió ayuda. Buscó que alguien la socorriera. Sí. Bueno, por eso, fíjate que hoy el fiscal está citando al personal que trabajaba en la Quinta de Olivos y allí concretamente en la Casa de Huéspedes, a la gente que estaba cercana a ella, también a María Cantero, por ejemplo. Hay mucho para investigar. En estos entornos muchas veces existen las amenazas. Seguro. Y no necesariamente hacia ella, sino también hacia el entorno. Entonces hay mucho para investigar. Así será, la imputación existe y eso es lo primero que hay que hacer y cada uno tendrá el derecho a la defensa y también a aportar pruebas para que esto llegue obviamente a una definición y que tenga que ir preso quien sea, ¿no? Quien Así tenga es. Que ir, porque aquí no se trata de ninguna investidura que pueda darle protección a una persona, sino que todas las personas debieran cumplir las mismas penas ante un delito y más Así de es. Esta naturaleza, ¿no? Algo que sorprende porque era el kirchnerismo, era el gobierno de Alberto Fernández quien levantaba la bandera. Sí, ¿no lo cierto? Que no hay que hacer es generalizar. Yo creo que exactamente eso es político, porque hablamos de esta persona no necesariamente del entorno que sí llevaba adelante todo lo que tenía que ver con el Ministerio de la Mujer, de las mujeres diversidades, y que tanto ha ayudado a que muchas mujeres, personas en esta situación de violencia, puedan encontrar una ayuda a través de la línea 144, a través de equipos técnicos que han acompañado y bueno, en algunos espacios lo siguen haciendo, aunque desfinanciadamente. Digo, que nuestro presidente de aquel momento haya representado o enarbolado la bandera antiviolencia y luego haya sido un violento, digo, demuestra, como dije al principio, que esto sucede en la realidad, en la cotidianeidad. Nos encontramos con muchas parejas, con muchas personas que ejercen violencia hacia mujeres, niños, niñas, digo, y aparentan ser seres maravillosos, súper correctos y también hablan de lo que justamente les falta, ¿no? Hoy me llamó la atención porque quien habló también a propósito de presentarse en Comodoro Py, la expresidente Cristina Fernández, y cuestionó al feminismo porque dijo que en realidad nunca salió a defenderla a pesar realmente de los ataques sí, que por ella, eso, son todas generalidades. Yo sufrió. Comprendo y vuelvo a decir que en esta situación nos han puesto a las mujeres a través del feminismo del lado de los culpables o las culpables, ¿no? Ha caído esa culpa en esta lucha y en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos y llevar adelante toda esta situación que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades. Y sin embargo, en esta generalidad, no se hace lo contrario, que es individualizar. Uno no puede decir que todas las personas o el feminismo no actuó, porque siempre se nos juzga de esa manera. Cuando hay situaciones de violencia en los medios, laboral, etcétera. Digo, se pregunta, ¿y cómo? ¿Las mujeres no hicieron nada? ¿No salió el feminismo a defender? Bueno, eso digo, no dijo, es la obligación del feminismo defender, sino acompañar, informar, y es lo que estamos suplicando que se siga haciendo, que sigan adelante con las campañas, con todo lo que significa el apoyo para que estas denuncias y estos seguimientos puedan hacerse y de la mejor manera. Bueno, gracias Ivana, muy amable. No, gracias por traer el tema, porque también es cierto que es la realidad que se está viviendo. Hemos dejado atrás otras situaciones que han sido mediáticas en su momento y hoy esto ocupa la agenda de una manera descomunal, seguro, ¿no? Seguro. Bueno, que no nos distraiga porque también en el país pasan otras cosas que no podemos... Claro que sí, en la última oportunidad hablábamos de Loan aquí y la verdad es que ahora poco se habla, ¿no? Entonces es como que el faro va iluminando ciertos espacios y de pronto vamos tapando otros. Seguro. Bueno...
Dejamos este tema, cerramos aquí. Sí. Se viene el Día del Niño, estamos en el mes de las infancias. Y ¿qué pasa con los juguetes y las infancias? Bueno, yo había traído este tema que tiene que ver con el sexismo en los juguetes, porque hablamos aquí tantas veces, y fíjate que vamos a decantar en esto de la violencia de género, hemos hablado de estereotipos de género. ¿Cómo se conforman estos estereotipos en la psiquis de las personas? Y esto tiene que ver desde el nacimiento y hasta que tenemos formada y en construcción, porque nunca terminada, nuestra identidad, ¿no? Lo que pensamos, nuestros valores, que por cierto también van cambiando a partir del contexto, de las situaciones sociales, culturales y también psicológicas a partir de hechos que vamos vivenciando. Pero los seres humanos, desde que llegamos al mundo, la primera experiencia que tenemos y que va a tener que ver concretamente con el crecimiento, el aprendizaje, el explorar el mundo, tiene que ver con el juego, tiene que ver con lo lúdico. Y es allí que aparece este juego, esta imaginación y todo este conocer a través de los sentidos, y lo hacemos a través de nuestro propio cuerpo. Desde esa experiencia intrauterina que comenzamos a tener, hasta aproximadamente los 3 años, donde ya hay una razón, un sentido, una idea de ser, la experiencia tiene que ver con el cuerpo y con lo que se llama mímesis. Ajá. La mímesis tiene que ver justamente con esto, la mímica, ¿no?, que hacemos, el que hacen los niños a partir de copiarnos a los y las adultas, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, en esa exploración, en eso que hacemos las madres, padres o quienes estén a cargo del cuidado de los niños y niñas, de abrazarlos, de tocarlos, bueno, de hacer este tipo de voces que solemos hacer. Todo esto tiene que ver con esa primera exploración que hace el niño y la niña del mundo. Uh-huh. Y comienza a formarse en lo que tiene que ver ya con lo que será su identidad. Pero hasta los 3 años, el juego aparece con algunos objetos que le solemos dar los adultos, ¿no? Y que tienen que ver con objetos blandos, el famoso mordisco, este tipo de juegos sonoros, porque justamente los sentidos son los que están activos en este momento para que todo eso comience a emerger en esa búsqueda, en ese descubrimiento que vamos haciendo los seres humanos. Pero es a partir de los 3 años aproximadamente. Hoy le dan un celular. Claro, no solo que le dan un celular, sino que el niño empieza a percibir que es niño o niña. Esa primera pregunta que hacemos las personas cuando vemos a una mujer embarazada y le decimos, ¿es una nena o un varón? Y a partir de eso aparecen los estereotipos. ¿Por qué? Porque ya a partir de eso dejamos de lado el sexo biológico, incluso lo hace el niño a partir de los 3 años, y empieza a autopercibirse con lo que es el género. Bien. Y el género justamente es algo que se construye y que está plagado de estereotipos. Por eso pensamos en azul cuando pensamos en varones, y pensamos en rosa cuando pensamos en niñas. Y comenzamos a sesgar todo lo que tiene que ver con las actividades, incluso lúdicas, que son las primordiales en el seno de la familia. Y ahí aparecen los roles de género, ahí aparecen los juguetes de nena, los juguetes de varón, los colores de nena, los colores de varón. Y ahí aparece incluso la industria del juguete, la publicidad, los videojuegos, que ahora también, ¿no?, en la actualidad están siendo furor, y en el futuro, por supuesto, mientras crecen, van a aparecer también. Bien, creo que tenemos algunas tramas de sexismo en los juguetes. Yo traje algunos videos para que las familias podamos pensar en casa. En esto que yo estoy trayendo hoy aquí, para reflexionar en torno al género de los juguetes. ¿Tienen género los juguetes? Antes parecía que sí. Tenemos algunos comerciales de otros tiempos. Veamos. Action Man Total Gun. Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador, detecta al Dr. X y lo atrapa. ¿Quieres más? Nueva canoa Action Man. Con un motor de verdad, se convierte en hidrodeslizador de ataque. Nuevo Action Man Total Gun y canoa. Auténticos Action Man. Para vivir tus sueños y conocer lo último en secretos de belleza y moda, nuevo álbum Barbie. Con lo mejor de su maravilloso mundo. Útiles consejos para verse increíble. Y cupones premiados para canjear preciosas mochilas y entretenidos libros. Nuevo álbum Barbie. De Salo, lo más entretenido.
¿Quieres tener un look Bratz? Conoce las tres Bratz que te ayudarán a lograrlos. Muchos accesorios para ti. Chloe está terminando la prueba de maquillaje y Branel está lista para el manicure. Oh, yeah, yo barniz y muchos rizos. ¡Sigues tú! Ellas son Bratz, fashion stylist. ¿Quieres ser una de ellas? Bratz, apasionadas por la moda. Viene Baby Bon. Üstelik oğlan. Baby Bon, seni seviyorum. Yeni Baby Bon oğlan ve kız. Zep Creation'dan. Wenn du mal eine Autopanne hast, kein Problem. Dafür gibt's ja die Black & Decker Wartbank. Schnell eine Schraube. Mit dem Akkuschrauber kannst du sie richtig festziehen. Perfekt, das macht riesen Spaß. Entdecke die Black & Decker Wartbank mit tollem Bastelauto und alle Black & Decker Werkzeuge mit echten Funktionen zum Basteln und Montieren. Smoby. Сегодня я готовлю с электронной кухней Тефаль. Слышите? Все жарится, кипит. Как много кухонных принадлежностей. Смотрите, духовка подсвечивается. Электронная кухня Тефаль от Смоби. Даже лучше, чем у мамы. I'd like a hamburger Happy Meal and a hot new car with a 500 cubic inch engine. I want a hamburger Happy Meal too and a totally cool friend with beautiful long hair to let me style. No problem. Now at McDonald's, kids can get a totally cool Barbie miniature with hair you can style. Or a fast new Hot Wheels racer. Eight of each to collect. One with each Happy Meal you buy your kids. Well, that was fast. Bueno, debatíamos con Jorge aquí la incidencia que tendrían en su momento y que siguen teniendo, por supuesto, porque en algunas jugueterías todavía están organizadas así, ¿no? De un lado, lo que es para varones y del otro, lo que es para niñas. Así es. Y veíamos cómo se forma entonces a partir de esto, del juego que tiene tanto que ver con lo psicosocial, con la comunicación, cómo se forma justamente la psiquis del niño o niña a partir de esto que le estamos proponiendo, ¿no? Uh-huh. Imagínate, a una mujer, obviamente, siempre pensando en la moda, las muñecas, fíjate, con un físico, un cuerpo de 90, 60, 90, ese estereotipo de belleza que tiene que ver con esos cánones que también nos han inculcado, esto de lavar, cocinar, planchar, criar, y los varones todo lo contrario, ¿no? Todo lo que claro. Tiene que ver con la guerra, la lucha, la cuestión de poder, la cuestión de competencia. Entonces no es menor, digo, esto que hacemos los adultos con los niños, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos también catálogos, folletos tradicionales que se veían en los supermercados, en las jugueterías, y todas las imágenes están en este sentido siendo asociadas los roles de género masculinos a los varones y los roles de género femeninos asociados a las niñas. Es más, sucedía en los jardines de infantes, en los propios hogares, que si alguna niña quería jugar con un autito, le decían, pero deja eso, que no es un juego de mujeres, no es un juego de niña, vos vení, quédate acá en casa que vamos a cocinar, déjalo a tu hermano que se vaya con el papá, que de pronto se van a jugar al fútbol o no sé qué. Y hasta los deportes estaban también pensados para varones o para niñas, ¿no? Desde que llegan al mundo los bebés, comenzamos a pensar qué deporte va a ser, si es una niña, a dónde va a concurrir, si es un niño. Y por ende, todos los juguetes comienzan a ser con estos sesgos de géneros y con este estereotipo impreso que va a calar tan hondo en la vida de los niños que después, justamente en el reflejo de lo que somos como adultos, en muchas oportunidades se convierte en violencia de género, ¿no? Porque estamos fomentando la vulnerabilidad de la susceptibilidad y todo esto que le asignamos a las mujeres, ¿no? En este rol de sutileza y total anclaje al poder del hombre y por el contrario a los varones le estamos dando esta dominancia que después se da hasta en el noviazgo, ¿no? Hablamos de violencia de género en los noviazgos porque ya están impresas estas características en varones y en niñas. Esto, lejos del sexo biológico, es algo que es una construcción totalmente social. Lo hablamos aquí. El género se construye. Y el tema de los juguetes y lo que aporta la sociedad, la industria y todo esto que hacemos desde las publicidades, los medios, los videojuegos, también va a ir
absolutamente directamente a impactar en esto, en esta construcción del género. Fíjate, los juguetes de la antigüedad, sí, por supuesto, también hablaban de ese contexto social de esa época, ¿no? Antes se jugaba al elástico, al trompo. No sé, los juguetes han ido cambiando porque no son simples objetos. Tienen que ver y tienen mensajes y tienen un objetivo. Entonces, la reflexión de hoy para traer a las familias, a las personas que están en etapa de crianza, digo, es pensar en esto que tanto traemos aquí a colación y por lo que tanto abogamos, en esta igualdad de género, en esta equidad, en este darle a los niños y niñas la oportunidad, la posibilidad de verse reflejados en distintas profesiones, con distintos objetos y pensarse como una mujer científica en el futuro y no simplemente estar viendo que si la belleza y la moda y este estereotipo es lo que se, bueno, genera en las imágenes televisivas, es lo que voy a tener que cumplir, ¿no?, como mujer. Y eso afecta tremendamente. Por eso hay un par de publicidades, de comerciales, que hay una huelga de juguetes. Ajá. Que proponen jugar con todos los niños y niñas, claro, no con la mitad. No, porque y otro que tiene que ver con esto de los juguetes sin géneros, que, bueno, trajimos hoy al programa de hoy. Bueno, Ivana, gracias por habernos traído este tema y por haber compartido también tu opinión acerca de lo que ha dispuesto la justicia con relación al ex presidente. Que tengas una buena semana. Dale, ¿te parece que nos despedimos con uno de los spots? Y nos encontramos la próxima semana. ¿Con la campaña de juguetes o con...? Dale, la de juguetes me encanta, la huelga de juguetes. Lo dejamos en manos. Tengamos en cuenta para esta fecha donde regalamos, bueno, justamente pensar en juguetes sin género. Y con estas imágenes nos vamos a la pausa. Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Pausa, ya volvemos. Queridos juguetes, esto tiene que cambiar. Las soldadas también quieren cocinar. Y las vidrieras pueden llegar a la luna. Ya está bien de tanto rosa y azul. De niñas a niños. ¡Eso! Aquí no hay reglas. Las niñas y los niños deben ser libres a la hora de jugar. ¡Libre!